deportes. Creo que es muy importante que las instituciones formen parte de este consejo y bueno, la Unión de Rugby Austral está dispuesta a colaborar y dar las opiniones o los consideramientos que necesite para conformar esta mesa y charlar un poco de la problemática, la necesidad, la infraestructura, de todo lo que el deporte local necesita y que el gobierno puede colaborar. ¿Desde la Unión qué planteos se van a hacer? No, nosotros venimos un poco a escuchar lo que vamos a hablar entre todos y de la Unión acompañamos. Nosotros somos un organismo que no requiere demasiada ayuda del Estado, pero sí necesitamos a veces un cierto apoyo, como creo que todas las disciplinas deportivas siempre necesitan apoyo del Estado. Y más que nada sería bueno buscar un eje, buscar un equilibrio y que todas las instituciones estén representadas y estén beneficiadas por algún tipo de ayuda o colaboración. Hemos sido convocados por el ente Comodoro Deportes para reorganizar su consejo de administración y hacer las nuevas nominaciones para hacer un relanzamiento de la entidad a la vista del cambio de autoridades que hemos tenido en diciembre del año pasado. En el caso particular del fútbol de salón, ¿cuáles son los planteos que por ahí se pueden hacer o las necesidades que se pueden poner en...? El fútbol de salón, que es fundador del ente Comodoro Deportes, que contribuyó a la redacción de sus estatutos y puso su impronta, acompaña a toda la dirigencia que se suma a este organismo para regir todo el fútbol, los deportes de Comodoro. En particular, el fútbol de salón no tiene una expectativa de extraer beneficios o ventajas de esta alianza, sino de aportar toda su experiencia, porque los que siguen la actividad del fútbol de salón saben que nuestro deporte se autogestiona, usa, necesita, y en esto ponemos nuestro énfasis, la infraestructura deportiva de la municipalidad, pero todo su desempeño se realiza con recursos propios. Enviamos nuestras delegaciones y nuestras selecciones a las competencias nacionales, nuestros equipos concurren a las competencias de clubes en el orden nacional y todo esto lo hacemos con una mínima ayuda que nos brinda Comodoro Deportes o Chubut Deportes. Continuando el camino que se trazó hace un par de años y bueno, a disposición de lo que diga Otari para que el consejo funcione lo más normal posible. Roberto, y en cuanto a lo que es los planteos y necesidades de en este caso natación, ¿cuáles son lo que se va a decir acá en esta reunión? Bueno, creo que uno en este momento tiene que dejar un poco, no ser egoísta y ver cuál es la necesidad mayor que tiene nuestro deporte, ¿no? Tanto amateur, o federado o profesional. El deporte de Comodoro está adoleciendo un hotel deportivo, un centro que tipo Trelew, tipo Esquel, que permita que todos los deportes se desarrollen, no solo natación, waterpolo, handball, el que sea, fútbol. Nosotros necesitamos un hotel deportivo porque el gran problema que tenemos es ese.